¿De dónde acá que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bendito el fruto de tu vientre. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. La iglesia hoy se alegra con la fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Santa Isabel. Tengan la bondad y se sientan un momento. Hoy celebramos este último viernes del mes de mayo. Damos la bienvenida a la Fraternidad del Corazón de Jesús que está con nosotros acá. Y nos preparamos, ya estamos en el tercer día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy cumpleaños y damos gracias a Dios por la vida de Anita Barrios Castro. Nación de gracias a Dios y a la Virgen por su vida, salud y cumpleaños. También por la vida y cumpleaños de Valentina del Mar, Salcedo Álvarez. Las intenciones y proyectos de Manuel Están Maldonado, de Fedra Cervantes Ripoll. La salud de la niña, Fiorella Jiménez Negrete, que el Señor se la siga dando. Las intenciones profesionales y salud de Daniel Andrea Gutiérrez Cervantes. Estas intenciones a San Benito, una acción de gracias por la escucha de estas peticiones. Al Sagrado Corazón de Jesús y a María Auxiliadora, la familia Guarín Martínez. Salud de Gladys y de doctor Jaime Arturo, sus intenciones. La salud de don Daniel Currea. A los santos ángeles, la familia López Peña y Katia López. La salud de Javier Alonso, de Carlos Luis, de Esperanza, de Silvia, de Mónica, Insignares, de Robert, de Yomaira, de Stephanie, de Isabel. La salud de Marisa y Evelia, de Cari Cerda, de Miriam, Clarinés e Ivana Lucía. La salud de don Marco José Ahumada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Julián. Los encomienda doña Fabiola, su esposa y madre. Salud, trabajo y bienestar de María Carolina Arisa Polo y del matrimonio Farelo Arisa. A los corazones de Jesús y María, la familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia. Los encomienda María Claudia, Julián y Carolina. Las bendiciones para las familias García Rodríguez, Cormanes, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo, Peñalosa, Morales Sergio, Chagüe Omada, Cuomo, John y Mari. Y las familias aquí presentes que son ustedes. Hermanos difuntos, doña Cecilia Dugán de Ariza, por su eterno descanso. Doña Lastenia Rojas de Rodríguez, su eterno descanso. Encomienda a su familia aquí presente. Rafael Cera Alcalá, José Francisco Cera, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, Gini Ocío, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Humada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Edith Osorio, Luis Ramón, Galo Sergio, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben, mi hermana, Luis Eduardo, mi padre, Luis Eduardo Díaz Muñoz, mi hermano. Con estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, damos inicio a esta Santa Eucaristía. También oramos por las intenciones de salud de la familia Daza. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos muy amados, vamos a reconocer delante del Señor nuestro pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz. Señor, ten piedad por el pan, por el amor. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo a visitar a Santa Isabel, concédenos que dóciles al soplo del Espíritu, podamos cantar siempre con ella tus maravillas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. En la Eucaristía, gracias que me recordó mi querida amiga Marta, estamos orando por Mari Blanco de Villafaña, cumplirse sus 4 años de fallecida. Dios la tenga en su santo reino. Okay. Lectura de la profecía de Sofonías. Recocíjate, hija de Sión, grita de júbilo Israel. Alégrate y goza de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, y te ama y te alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, ¡qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! ¡Aleluya! Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquellos días María se puso en camino y se fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu salud llegó a mis oídos, la criatura saltó alegría en mi vientre. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. En adelante, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como le había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les voy a pedir el favor que hagan una especie como de recorderis de su infancia, porque somos aquí adultos. Yo sé que María Santísima tiene muchos días de la Virgen María, el 8 de diciembre, por ejemplo. Pero el día de la Virgen, bueno, el día de la Virgen, para mí, el día de la Virgen era el 31 de mayo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ese día? El 31 de mayo, el colegio donde yo estudiaba, sacaba una procesión, la 18 mixta, hoy es la 138, algo así, la de aquí era el silencio. Y salíamos los niñitos con unas banderitas blancas y azules a una procesión. Y era el 31 de mayo, o sea, el último día del mes de mayo. Para nosotros ese era el día de la Virgen, porque salíamos. ¿Que haya un otro día? Pues seguramente que sí, es del Carmen en Puerto Colombia, mi pueblo. Pero ese día, 31 de mayo, para mí era el día de la Virgen, como se coronaba el año. Cuando pasaba normal, allá hubo una señor Alba. Lo propio de esa señora era la Virgen María. Y tenía su Virgen allá puesta en un pedestal y hacía los actos muy hermosos durante todo el mes. Y hoy es el cierre del mes de mayo. Hoy me acordé en la tarde de eso, dije, voy a comentar, porque hay personas que pues, se siguen la Eucaristía, o por aquí hay personas que entiendo yo fueron mis maestras aquí del colegio de la 18 mixta en aquel entonces, hace 50 años, porque yo estudié ahí, fue mi primaria. En todo caso, qué bonito que uno tenga en su corazón, así como tiene uno como una devoción especial de la Virgen, una advocación, también tuviese un día de todos los del año, que hay tantos de la Virgen, que sea para uno muy especial, que para usted diga, ese es el día de la Virgen. El 8 puede ser, el 24 de mayo, el 13 de mayo, el 16 de agosto, 15, que das tránsito, etcétera. Sí, porque por ejemplo aquí la familia que está acá de doña Mari Blanco de Villafañe va a acordarse el 31 de mayo porque ese día falleció doña Mari, entonces van a acordarse de eso. Y siempre la fiesta de la visitación coincidirá pues con ese recuerdo, que en fondo volverá con el tiempo a volverse bonito en el sentido de acordarse ya de la presencia de esa persona y no solamente del momento de la muerte, que es lo que es. A mí el día que mi papá cumple años fallecido ya no me da tanta tristeza, al contrario, sería aprovecho de acordarme de todas las cosas que él hizo bonitas y buenas en la vida. Hoy, la visitación de María a su prima Santa Isabel, esta mañana le comentaba a unos niños acá del Colegio María Victoria, yo decía, aquí entre nos, yo pienso que no es la prima, es como la tía, porque si Isabel
era mayor, bastante. Mayor en ese tiempo, parecía una anciana sin hijo. Una anciana significaría, perdónenme que lo diga, 45 años por ahí para adelante. Eso era anciano. Después de 40 años ya la persona estaba viviendo extra en ese momento. Entonces, sí. Las expectativas de vida no eran muy, muy largas. Entonces, sí era un embarazo de alto riesgo el de Isabel. Pero no era una ancianita de 80 años, de 70 años. Y María, al contrario de lo que muchos piensan, María estaba muy jovencita. Yo también he pensado que era muy, muy joven. Menos de 15 años. Pero no, padre, tiene que ser 16, 17 años. Bueno, pero yo tengo mis razones para pensar que era menor de edad. Entonces, más bien era como una tía y una sobrina. Porque la Biblia lo que dice es que es una pariente. No dice prima, ni tía, ni sobrina, pariente. Yo diría que era una tía abuela y una sobrina nieta. Bueno, algo así. Esas dos mujeres se saludan, la salutación. Y la primera cosa que yo les diría a ustedes el día de hoy es que aprendamos a saludar. Aprendamos a saludarnos. Porque personalmente, este servidor, soy de las personas que ahí me daña el encuentro con alguien cuando lo primero que me dice la persona que me acaba de saludar es que estoy más gordo, que estoy más viejo, que estoy más feo, que estoy peludo. ¿No? Ahorita saludé a una amiga mía muy linda que me dijo, padre, hoy se ve simpático. No, es que, bueno, eso es un saludo. Eso está bien. Eso es un saludo. Porque el saludo debe llenar a la persona de salud, de alegría, de agrado. Que usted venga a la casa y, ay, me encontré con una compañera del bachillerato, fíjate, charlamos más rico. Y no que usted venga a la casa diciendo, vengo aburrido. Me encontré con un compañero de la universidad y eso me dejó enamorar por el suelo. No, el saludo es eso, para desearse salud. Para yo decirte, me alegra verte, ¿cómo estás? Si usted vio alguna cosa que no le gustó mucho, espérese un ratico y después en la conversación por allá más adelante se lo dice, anda, pero te veo un poquito así como medio, todo lo que sea. Pero después, no enseguida. Igualmente, estas dos mujeres son dos mujeres que no se descalifican la una a la otra. Es que yo no hago esto para hacerlos reír a ustedes, sino que es que a mí me gusta traerle estas cosas a la vida de hoy. Hoy viene la muchachita y encuentra a la señora, a la tía que se embarazó. Tía, vengo a decirte que pena contigo, pero eso es una falta de responsabilidad la tuya. Si no tenías hijos, ese embarazo de alto riesgo, lo que nos va a traer a la familia es un corre-corre ahora, que no sé qué. Ya le digo, ser un poquito más sensata enseguida. Y la otra, ¿y qué vas a hablar tú si tú ni del marido tuyo es el hijo ese? Porque ese muchachito, sí, claro, así es. Empiezan a descalificarse. Y eso sucede con mucha frecuencia entre nosotros. A decirle una, no, vea, es al contrario. La una le dice a la otra, ¿de dónde acá que la madre de mi señor enseguida le da el título de madre de Dios y se lo da llena del Espíritu Santo y le dice, cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que llevo en mi vientre saltó de alegría? Yo digo, menos mal que San Lucas oyó el relato de la Virgen María y lo escribió, porque creemos que el Evangelio de San Lucas es el relato de la Virgen, y como eso pasó así lo escribió. Porque un teólogo de hoy día, este texto no es muy cristológico. No sería en sí, no sería el saludo de María. Es la presencia de Jesús en el vientre de María, es lo que hizo que Juan el Bautista saltara de gozo. Entonces vamos a ver cómo colocamos esto para que sea un relato cristológico. No es cristológico, es mariológico. Porque Isabel le dice a la Virgen, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos. No dijo otra cosa. Tu salud, el saludo de María. ¿Y saben cómo lo dice Isabel? Lo dice Isabel llena del Espíritu Santo. Isabel llena del Espíritu Santo. Entonces no está diciendo con cualquier bobada, no está diciéndolo porque se le prendió el bombillo, como dice uno, porque el Espíritu Santo le inspiró, así lo dice. Isabel llena del Espíritu Santo llama a María Madre del Señor. Isabel llena del Espíritu Santo le dice a María que su saludo y la llenó del Espíritu Santo y el niñito saltó de alegría al escuchar su saludo. Entonces, qué hermoso eso, poder reconocer. ¿Qué nos cuesta?
Imagínense, ¿y María cómo contesta? María contesta el saludo de Isabel con un cántico hermosísimo, el Magnificat, no es la Magnífica, sino el Magnífica con T al final, el Magnificat, que no es sino un reconocimiento de toda la obra salvadora de Dios en toda la historia hasta que llegó donde ella. A mí me gustó mucho que el Papa Francisco, el año pasado, para la fiesta de la coronación de María, fue, o María Reina, uno de esos dos que se lee este texto, él dijo: ¿ustedes saben qué enamoró a Dios? ¿Qué enamoró a Dios de María? Dice: su humildad. Y verdad que sí, María dice: el Altísimo se ha fijado en la humildad de su esclava. Y se ha fijado, quiere decir, se ha fijado, como usted dice, fulanito se fijó en fulanito y pidió la mano. Él se fijó en ella, se fijó, se enamoró de ella. Lo que enamoró a Dios de María fue su humildad. El Altísimo se ha fijado en la humillación, en la humildad, en la pequeñez de su esclava. No porque María fuera muy linda, que solamente sí lo era y sí lo es, pero le enamoró a Dios eso. Y por último, en María Santísima e Isabel hay dos cosas que la oración colecta de hoy nos trajo a colación. Decía que Dios nos dé la docilidad que tuvo María Santísima para moverse y hacer lo que la inspiró Dios a hacer, la inspiración. Inspiración de Dios para con nosotros, nosotros respondemos con docilidad a lo que Dios nos dice. María, dócil a las mociones del Espíritu, se sintió inspirada por Dios para ir a servir a Isabel y eso fue lo que hizo. Qué bonito eso, que usted sepa que Dios a usted lo inspira y usted con su docilidad déjese inspirar por Dios a lo que Dios lo mueve, que normalmente es a servir, normalmente es a ser mejor persona. Hoy debía ser un día también en que nos acordáramos de todos esos niños por nacer, ya que es el saludo de dos mujeres preñadas, de dos mujeres embarazadas. La una va a tener el hijo en 25 días, el 24 de junio nace Juan el Bautista, y la otra va a tener el hijo allá en diciembre, o sea que estaba comenzando su embarazo. Es un embarazo de días, el de María, de semanas, 5 o 6 semanas, y el de Juan el Bautista ya es un embarazo que está a punto de terminar en su mamá. Y ambas se reconocen como mujeres que tienen en su vientre al Mesías la una y el otro al profeta que anuncia y señalará a ese Mesías. Eso es una cosa bien hermosa, para que no le estemos haciendo el juego a la gente abortista, que el niñito cuando nace es que es persona. Para que Juan el Bautista haya saltado de gozo, haya saltado de alegría, significa que ya era una persona que estaba ahí. Ya era alguien que tenía emociones en el vientre de la madre. Y lo está diciendo la Biblia. No lo está diciendo un cura católico pro vida. Lo está diciendo la Biblia. Entonces, el niño desde el vientre ya es una personita y ya está en el plan de Dios desde el momento de su concepción. Así lo demuestra esta salutación de María e Isabel. Que Dios nos permita, junto con María y con Isabel, defender la vida en los momentos en que es más frágil, como dice el Papa Juan Pablo II, cuando está comenzando y cuando está terminando. La vida es muy frágil en el vientre de la madre y es frágil cuando ya estamos viejitos y por ahí quieren acabar con nosotros con una inyección para que no freguemos más la vida. No. En cada extremo de la vida se hace más frágil, pero hay que defender la vida con la misma dignidad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Vamos en este momento a hacer las... pueden quedarse sentaditos. Quedarse sentadito la comunidad que hace parte de la misa. A ver si se levantaron allá. Vamos a cantar los gozos del Sagrado Corazón de Jesús. ¿La respuesta cuál es? Pues eres de nuestro amor. Con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre has tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir, oh amor santo. Pues,
su lanza atrevida abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida. Por eso el alma afligida cambia en gozo tu quebranto. Pues eres de nuestro amor. De tu entreabierto costado brota torrentes la vida, en él encuentra acogida el triste, el desamparado, por eso el que te ha gustado te dice lleno de encanto. Pues eres de nuestro amor. Aquí en este sacramento, tu corazón palpitamente nos brinda, Jesús amante, el más sabroso alimento. Eres de amor el portento que asombra al mundo y por tanto te decimos. Pues eres de nuestro amor. Oremos de pie todos. Señor, que te sea agradable a tu majestad este sacrificio nuestro de salvación, como aceptaste complacido el amor de la Madre Santísima de tu Unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, alabarte y bendecirte, inspirándonos en el cántico de la Bienaventurada Virgen María, pues en verdad hiciste obras grandes por nosotros, por todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de la pequeñez de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, a Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso con los coros de los ángeles, que adoran tu gloria, nosotros en la tierra cantamos el himno de tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De la creación, con gloria y honor, regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. De la creación, con gloria y honor, regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Y que sea bendito, quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Y que sea bendito, quien viene en su nombre. Quien viene en su nombre. Quien viene en su nombre. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. En esta tarde recuerda a tus hijos difuntos, doña Mari Blanco de Villafañe en su cuarto año de fallecida, Plastenia Rojas de Rodríguez, Cecilia Dugán de Ariza, Rafael Cerda, José Francisco su padre, Gilberto Cerda, Nicolás Javier, María Eugenia, Fabiola de Sergio, Alfonso, Gini, Osío, Elodia Rosa, su esposo Emilio José, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, Jorge Zagarra, Edith Osorio, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben Pastora, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, ten misericordia de Anita Barros Castro en su cumpleaños, ten misericordia del cumpleaños de Valentina del Mar Salcedo Álvarez, ten misericordia de todos nuestros enfermos, de los devotos, congregantes y consagrados del Corazón de Jesús. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como los que somos una sola y gran familia, nos dirigimos al Padre Celestial con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre de bondad, concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. Eucaristía, en la Santa Comunión está Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero.
Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús. Salva a Colombia. Corazón de Jesús, danos la paz. Oremos. Oh Dios, que tu iglesia proclame las maravillas que hiciste en tus fieles y gozosamente descubra siempre vivo en este sacramento aquel que San Juan exultante de alegría presintió oculto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentico, por favor. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Mari Blanco de Villafañe, Lastenia Rojas de Rodríguez, Cecilia Dugán de Ariza, Rafael Cera, José Francisco Cera, Hilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, María Eugenia Parodi, Fabiola de Sergio, Alfonso Acosta, Gine Ocío, Elodia Sandoval, Emilio Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, Jorge Zagarra, Edith Osorio, Galo, Sergio, Leonor Jacid, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y Ben Pastora, Luis Eduardo Padre, Eduardo Hijo. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Dada la bendición, vamos a tener el tercer día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Yo desde antes de ayer les he estado comentando a ustedes que la Eucaristía de hoy era a las 4:30 porque yo tengo un compromiso de un funeral a las 6:00 p.m. en Juan Mina. Tengo apenas el tiempo para llegar allá. Y les avisé y lo coloqué en las redes sociales también, los que tienen el aviso de la parroquia, que era a las 4:30 p.m, por si acaso ha causado alguna incomodidad en alguien la hora de la misa. Yo avisé con tiempo para que estuvieran aquí, como efectivamente así lo hizo la mayoría que están ustedes acá. Bueno, de pie. Recuerden, dada la bendición, nos quedamos para el tercer día de la novena. La persona que va a dirigirla puede colocarse enseguida acá de una vez. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre de la Visitación, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde muy tranquila, muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente para usted. Tu reinado.